Bien hallado, lechonazos, estamos en Anno Domini 1257, este maravilloso mod de Mount & Blade Warband. En nuestra campaña con el Imperio Romano de Nicea, donde nos metimos en la piel de un marego un tanto penoso, pero todo se andará y algún día nos bañaremos en la gloria. Sí, lo sé, chicos. Tranquilos, no os levantéis todos de golpe. Sí, no se me subirá la cabeza. Os prometo firmaros autógrafos el día que le esté lamiendo el culo en el emperador en su trono de Constantinopla. Pero ese momento llegará tarde o temprano. No os preocupéis, calma. Bueno, parece ser que vamos a perder un rato el tiempo. Ya sabéis que si no pasa nada en mucho tiempo es que pega un corte, así que no os preocupéis por eso, así os ahorro sufrimiento. Y bueno, a ver qué es lo que pasa en este capítulo. Espero que sea algo interesante, aunque superar la última batalla es que fue tremenda. A ver, ¿tú qué haces? Deja de dar vueltas, me están mareando. ¿Qué cojones haces? Está dando vueltas a lo tonto. A ver, no me vaciles con la cámara. Ahí, venga. Ahí estamos. Venga, tranquilo. Ay, madre mía, del suplicio que os habéis librado el rato que estaba aquí. Por Dios, estaba haciendo el tonto por Anatolia, básicamente. Y ahora parece ser que estamos luchando contra el príncipe Guillaume. O Villain de Noir. Mariscal de Romania. Pues nada, vamos a acabar con él porque básicamente le pegamos una paliza. Pero bueno, espero aguantar hasta el final de la batalla, cosa que aún no he conseguido. Sí, lo sé. Sí, también sé eso, que soy un puto paquete. A ver, arqueros para allá. Yo aquí con estos. Que por cierto, no he ascendido aún, cuando en teoría tengo los puntos para subir. No sé en qué me tengo. A ver. Es que en teoría debería pasar a lancero, creo yo. Y para ser lancero, que es lo que me... No sé. Tengo fuerza, agilidad. No, es que no sé qué es lo que necesita. Pero bueno. Hasta que acierte con los puntos, habrá que esperar. ¿Tú quién eres? Lancero griego pesado. Lancero griego. Leva rural griega. No, pero no sé yo, ¿eh? Yo creo que no. No lo sé. Ya veremos, ya veremos. Todo llegará. Todo llegará. No hay prisa. No hay prisa porque la serie me da para largo. Ya de por sí ya está dando para largo. Y no es que hayamos hecho nada, pero bueno, 18 capítulos y aquí estoy todavía pringando a los pies de ese señor. Siendo un mierdecilla, es que no destaco, solo destaco por el escudo. Pero el resto, pues, de chichinabo. ¿Qué hacéis, flipaos? ¡Oh, el caballero negro! ¡Caballero negro! ¡Caballero negro! Hola, muy mal. Ven aquí, eres mío. Uf. Quedaba alguien, pero no sé a quién. ¡Toma! Ven aquí. Eso no, ¿eh? Contra mí no. O sea, si me das la espalda, todos salimos ganando. ¡Ya! Voy a gritar también. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, voy a coger jabalinas. Total. Es gratis. No le des la espalda. Chiquito. Cógela. Ahí. Verás. ¿No le he dado? ¡Toma! Lanza. Jabalina. Ah, no. Ah, sí. Ahí llega ahí. ¡Jo! Me lo han quitado. ¡Toma! En el pecho.
A ver, ¿qué encuentro por aquí? Qué pena lo del hacha. Qué pena que la perdí al final. Qué pena. Yo creo que es que no tenía suficientes puntos para llevarla. Yo creo que eran puntos de esfuerzo lo que necesitaba. Porque el movimiento que hacía con el arma no era muy fluido. Yo creo que necesitaba más puntos. Quizá por eso lo he perdido. Todos andarán. ¡Hostias! Vamos, avanzad. ¡Uf! De la que me he librado. ¡Oh! Bien. ¡Uf! Que me ha peinado. Madre de Dios. ¡Eh! ¡Hostia! Esa sí que me ha dado. ¡Oh, oh! ¡Oh, ay, 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 caballería! ¡Ayúdame, por Dios! ¡Uf! Menos mal. Bueno, menos mal. ¡Joder! Vaya atajo me ha pegado. En fin, lamentable. Como siempre. Qué malo. Es que no puedo ser más malo, macho. Venga, 38. Ya digo yo que esto lo aguantaré, ¿no? Ay, qué joder. Madre mía, qué malo que soy. La verdad es que me he empanado bastante. Venga. Yo no sé por qué. Con lo guapo que estaba yo con mi barba. Y me obligan aquí a afeitarme con una cara estándar. Que no era la mía. Te cambia la cara. Es volverte un soldado de a pie. Y te cambia la cara. Y la vida. Venga, chicos. Así corren más que yo. Bueno, no. Más o menos corremos igual. Teniendo en cuenta que a lo mejor llevo un poco más de peso, pero más o menos. Este llevará menos. Este de aquí a la derecha. Así va desnudo. Vamos, vamos, vamos. Total, me matará luego una flecha. Así que. ¡Oh! El de la banderita. Coño, otra vez. No le he dado. ¿No? ¡Uf! Help. I need somebody. Muchas gracias. Joder, es que los peino. Les pasa por encima. ¡Yo! Vaya carga he hecho ahí. ¡Tú, banderita! Banderita, ven aquí. Ah, banderita. Banderita. Coño, el banderita sí que aguanta. No corras. Banderita, hombre. Coño, está en la línea. Coño. Ahí va. Vaya golpe de escudo me ha dado. Vaya golpe de escudo. A ver, ballesteros. Me arriesgo, venga, me arriesgo. Hostia, bien. Quita el martillo. ¡Toma! Oye, pues estoy siendo útil. Porque así hago que se quiten el escudo. Y se desproteja. Toma. Joder, aquí hay 38. Madre mía, lo que están durando. Madre mía, lo que dura. ¡Quietos de las jabalinas! Aléjate de mí. Tú eres mío. Lo siento mucho. Lo siento mucho por tu vida, por tu familia. Por las putas que dejas sin pagar. ¡Bien! ¡Sí! He aguantado una batalla contra 38, siendo nosotros 1700. ¡Sí! ¡Qué bueno soy! A ver, esto es lo que quería yo. Esto es lo que quería yo. Esto. A ver.
90 de protección. 90, es igual. Otra de malla. Bueno, unos guantes, unas botas no estarían mal. Hacha de una mano. Esto sí que me lo voy a quedar. 31. Ay. Bueno, me la voy a guardar por si acaso. Escudo cometa. Vale. Bueno, voy a coger todo. Y total, ya esto es basura. Ahí estamos. Listo, ya no hay más. No nos deja coger más, ¿no? No. Pues vamos al... Vamos a continuar, venga. Volvemos al deber. A ver si nos pasamos por Nicea. Vendo toda esa mierda. Pero es que yo no sé qué hacen aquí, macho. Tendrían que ir para Grecia. Bueno, si pasan por... A ver, por Esmirna era. Si pasan al lado rápidamente, pido un permiso para vender las cosas. O por Nicea, o bueno, cualquier sitio pueda vender. ¿Qué coño? Es que me están haciendo el gilipollas, mira, los parecen arenques. Bueno, pues mira, si vamos para Nicea, vendo eso. Sí, 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 sí. Vale, ahí estamos. Pues venga. Voy a entrar a la torre estacionaria. Vale. Vamos a vender las mierdas. Espada. Esta mejor. El escudo este está hecho mierda. Guardo el hacha, que no sé para qué, pero bueno, porque de momento no la voy a usar. Quiero la espada. O no. Estocada, si es que estocada, prácticamente no hago. A ver, de velocidad. Nada, muy lenta y poco alcance. No, 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 pues nada. No, 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 no. ¿Y estas qué tal? Pues mira, estas sí, por ejemplo. Estas sí. Esto sí, sí, sí. Hacha nórdica. Esta es la mía. Esta es la mía. Hacha nórdica. A ver. Bueno, tiene el mismo alcance. Arma dos manos enorme. Coño, pues está más barata y es igual. Y pesa igual y todo. Hacha nórdica. Ahí me la pongo. Y... Ahora, fuera. Este escudo. Pongo el mío. Ala, así vamos bien. Aunque, mira, este escudo es mejor. O sea, es contundente. De puta madre. ¿Y qué más? Pues de armas yo creo que ya estoy satisfecho. Joder, es que... Oh, hacha nórdica, ya verás. La de muerte que voy a tener por no cubrirme con el escudo. Y aquí, a ver. Hauberk Varego. 88.000. ¡Sí! ¡Claro! Ahora me lo voy a comprar. A ver, mira, esto parece de Croacia. Bueno, de armadura de momento. A ver, guantes quizá. Voy a comprar unos guantes. Voy haciendo ya el equipo al menos. Me voy haciendo el equipo. Yo no sé si este era el casco que tenía yo o el que me dieron. Vale, pues así, vale. Botas de cuero bizantina. Bueno, a lo mejor me cojo esto. Uy, qué mono. Me guardo estas piernas de repuesto. Y yo creo que ya. Por mí, vale, oye. Vale. Volvemos al deber. Y a ver cuándo estrenamos el equipo.
Bueno, pues os voy a enseñar esta batalla de mierda porque es contra unos mercenarios, unos exploradores que había por ahí, pero vamos, contra 9. Más que nada, a ver si soy capaz de estrenar el equipo y mancharlo por primera vez de sangre. Espero que no sea la mía. ¡Oh, el hacha! ¡Madre de Dios! Bueno, voy a avanzar con el escudo. Sí, toca la trompeta, ya verás. Ya verás. Quita. Ya verás. Súbeme a la grupa. Como los asirios, ahí, dos en el caballo. ¿Qué? Dejadme pasar. Aquí el que manda soy yo. Ni puto caso, como es lógico. ¡Ole! Ah, que van a caballo. Que van a caballo. ¿Quién quiere venir a mí? ¿Quién viene a mí? Papi chulo, ven a mí. ¿Serás gilipollas? Es que qué puto macho. Aunque bueno, la culpa es mía por no mirar por el retrovisor. Me ha pillado por el lado muerto. Ay, no le da el caballo. Vamos a sacar lo que hay que sacar. Pero si es que da igual. Para cuando llegue ya se han cargado. ¿Dónde está? Vale, muerto. Y ya está. Pues nada. Así, vamos a estrenarla. Así, cortando leña. Me voy a hacer una alacena. Y una cómoda para mi señora. ¿Si mata al caballo? ¡Adiós! Vale, sí. Vale. Sí, me ha gustado. Y además tenemos cena. Bueno, cojo esto para sacar dinero. Y además tenemos cena, oye. Me ha gustado, me ha gustado. Venga, otra vez, a ver si con esto llego. Venga, venga, vamos a mancharnos las manos. Contra cuatro, eso no me da tiempo. Se me ha puesto arriba, no. Oh, mira, ha matado a una tropa amiga y le quito el caballo. Mira, voy a avanzar así. Y ya cuando esté cuerpo a cuerpo saco el hacha. Si estoy en apuros, con la espada. Qué fácil, oye. Como un buen varego. Hombre, en vez de lanzas preferiría hachas arrojadizas, pero no creo yo que vendan por aquí. A lo mejor sí. Si no, me tendría que subir ya a zonas eslavas. Mira la formación. Mira ahí en el mapita. Cómo hacen media luna los caballos. Se separan. Sí, da igual, si es que ya está, ya han acabado con ellos. Yo tiro así, a tuntún. Ya está. Ah, ya está, ya me van a... 68 metros. Me voy a presentar a las Olimpiadas. Bueno, a ver qué pasa ahora. Otra batalla. Contra 19, joder. Estamos barriendo las miguitas en vez de ir a comerse el pan entero. Es que me da igual, mira, yo tiro. Y que sea lo que Dios quiera. Sí, total, si es que tenemos bastante caballería con eso, deberían hacer algo. Ya empiezan a morir. Mira, cómo me empuja. Venga, empuja, empuja, Ah, no, si están muriendo los míos. Joder, qué inútiles, qué inútiles.
Al bulto. ¡Toma! Tú, ¿qué haces con la máscara de gas? Bueno, vamos a sacar la yen de tragos esta. Yen de latinos. Y la primera víctima. No llego. ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Qué feliz soy! ¿Esto es otra cosa? ¡Buah! Toma ya. Ahora sí que me siento como en casa. Venga, voy a coger mierda. Total, ahora las vendo. Venga, ya está. Y bueno, así mejoramos relaciones. No hay mal que por bien no venga. Y le voy cogiendo el tacto al hacha. Joder, hacha nórdica, vamos. Eso no me lo quito yo de encima. Espérate, a ver si tengo puntos para asignarme. A ver. ¡Quietor! ¡Ay, joder! ¡Qué mal va! ¡Míralo! Pues uno de fuerza y escudo o potencia de golpe, ahora que tengo el hacha. Y armas a dos manos para el hacha. Muy bien. Lanzamiento, listo. A ver si ahora me asciende. A ver, un segundo. Quiero ver. El informe de comandante. Relación con el comandante 4, porque le dije aquello de la misión, me parece. Experiencia para el próximo ascenso. No sé, seguiré subiendo en fuerza. Pero yo creo que ya. Joder, si es que al final. Para ascender voy a tener que tener un nivel 25. Y eso no puede ser. Si no, pues estará al caer. Otra batalla contra Geoffrey de Bourgeois, barón de Caritaina. 21 tropas. Bueno. Oye, así al menos estoy llegando al final de las batallas y me estoy llevando cosillas para luego comprarme hachas. Voy a poner el hacha como segunda arma. Que de ahora mismo tengo la espada. Bueno, no, me voy a dejar la espada. Pues si de repente se me echan encima, cambiar rápidamente. O así. Y saco. Pues si no, esto es más lento. Pasar de la jabalina a la hacha es más lento. Ay, la que os va a caer encima. La que os va a caer encima, chavalotes. Cómo mola el diseño del hacha. A ver, con mis piernas nuevas. Las he cogido delgaditas, estilizadas, para correr más. Yo creo que eran de un mauritano, me parece. Un esclavo mauritano. Muy bien, buena puntería. ¡Woo! Así sí, ¿no? A 2 metros sí, por lo que veo. ¿Ves? Ahora voy con la espada, así mientras me acerco. Saco la hacha y ato. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¿Veis? Por ir de sobra. Menos mal que va con un machete. ¡Hostia! ¡Uf! ¿Qué pasa aquí detrás? ¿Qué es el borde del mapa? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cago en todo por el puto borde del mapa! Joder. Contra 10. Es que es lamentable. Estas batallas son lamentables. Encima tengo que andar un montón. ¡Por el puto borde del mapa! Sí, tú toca. ¿Quién toca la trompeta? ¿Quién la toca? Yo quiero una trompeta.
¡Qué rabia! Bueno. Espero aguantar a estos 10. Muy bien, un lancero deja inconsciente al emperador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Coño! Oye, que tengo unas piernas de sobra, ¿no las querrás? ¿Qué hace ese ahí descalzo, por Dios? Impenitente. ¡Por el Cristo del gran poder! Madre mía, esto es como los 300 lo que aguantan esos. Cuidado con ese. Madre mía, la que están liando los lanceros estos. Ven. Dios. Avanzo así, con el escudo. Es que tiene un alcance enorme. Madre mía. Tengo que tener cuidado con esto. Tengo que tener cuidado. Bueno, si estoy de mierda hasta arriba. Y vamos camino a Grecia, hombre. Ya tocaba, joder. Parece que se han estado habituallando. Bueno, yo también lo he hecho. Espero que sea por fin el golpe definitivo para las polis griegas. Y en vistas que vamos a arribar ya en tierras helénicas, vamos a ir dejando el capítulo aquí. Para ver qué ocurre en el próximo. Espero que el próximo sea el capítulo bueno. En este hemos estrenado el hacha, que no ha estado mal. Y bueno, he ganado un poco de dinerillo. He visto finales de batallas, aunque hubiese sido contra 10. Pero bueno, no ha estado mal. Así que nada, venga, vamos a dejarlo aquí. Contra 25, nada, pasa de largo. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Aquí hay otra carta de un tal Balan que dice que si la gente no se suscribe después de ver este vídeo, se va a poner a régimen totalitario.